Ya está circulando el nuevo billete de 50 mil pesos que le rinde un homenaje al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En Noticias TVN les contamos algunas características de seguridad. Mire la imagen del rostro del Nobel de Literatura, otra de cuerpo entero y mariposas sobre su mano. En el reverso se representan Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta e indígenas de la cultura tairona. Al tacto se percibe el alto relieve en algunas imágenes y textos. En el anverso, las dos imágenes del Nobel de Literatura. En el reverso, fragmento del discurso La Soledad de América Latina. Levante el billete. Las imágenes del caracol Burgao y del texto BRC, impresas parcialmente por anverso y reverso, se completan al trasluz, al igual que las marcas de agua con el rostro de Gabriel García Márquez y el número 50. En el anverso, la imagen de un colibrí cambia de color verde a azul y el círculo de color verde intenso presenta movimiento. En el reverso, la parte central de la cinta de seguridad cambia de cobre a verde. Y por último, compruebe el billete con la exposición a la luz ultravioleta. Su superficie es opaca con pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo. En el anverso, la cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo de forma intercalada.